información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís, así llegan nuestros titulares. Titulares. Resultados confirman que no habrá segunda vuelta. El cómputo final del órgano electoral otorga el 47.7% al MAS y el 36.51% a Comunidad Ciudadana. Dio un mensaje a través de las redes sociales. Tras conocer los resultados finales de las elecciones, Carlos Mesa aseguró que el MAS acaba de consumar el fraude. El gobierno en la OEA descarta ir al balotaje e invitaron a los organismos internacionales a revisar uno a uno los votos y las actas para desvirtuar las denuncias de fraude de la oposición. Un llamado a otros sectores para que se sumen a las movilizaciones. La Coordinadora de Defensa de la Democracia exige convocar a una segunda vuelta electoral. Coincide con el informe de los observadores de la OEA, la Unión Europea recomienda una segunda vuelta en Bolivia para devolver la estabilidad social. Tensa jornada en Cochabamba, hubo algunos enfrentamientos entre un grupo de jóvenes de la oposición contra cocaleros del trópico en inmediaciones de la plazuela Bush. Convoca un cabildo en la plaza principal. El Comité Cívico Popular anuncia radicalización. Las medidas de presión e instruyó a abrir los mercados el sábado para el abastecimiento. Dirección de Educación notifica con llamadas de atención a colegios. Identificó que 25 unidades educativas privadas y 2 fiscales suspendieron clases durante 2 días. El peor estallido social en décadas. El Papa Francisco manifestó su preocupación por la situación de Chile y lanzó un llamado a encontrar soluciones a través del diálogo. Farías llama a 3 aviadores. Justiniano, Saucedo y Álvarez son parte de la nómina de convocados para los duelos de la verde ante Chile y Panamá en la próxima fecha FIFA.